La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, en esta ventana al mundo, para hablar del psicoanálisis. ¿Y con ustedes quiénes están? Pues las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemens Lunis, Elena Trujillo y Laura López. Esta vez las dije todas yo. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo Laura? ¿Estás, Laura? Muy bien, muy contenta. Sí, ya. Sueles estar... Este programa me pone contenta. Bueno, sueles estarlo también. ¿De qué vamos a hablar, Elena? ¿Qué bueno, era de los temas? En primer lugar, quiero que leamos varias consultas y varios emails que han llegado a nuestro correo, que empezamos recordándolos. Es la sexualidad femenina radio @gmail.com. Lo pueden tener ahí anotado para cuando quieran escribirnos por cualquier motivo, por felicitarnos, por hacernos una consulta, por pedir cita con un psicoanalista, la sexualidad femenina radio @gmail.com. Y tenemos varias emails de los oyentes y quiero que empecemos con eso, porque no nos olvidamos, por supuesto, de ellos. Pues mira, Elena, Laura dice, Valeria nos dice, quisiera que hicieran un programa en relación en sexualidad femenina del acné, si está o no relacionado con la psique. ¿Cómo puedes mejorar teniendo los brotes activos y si es somático? Eso es la pregunta, la consulta que nos han hecho. Valeria, muchísimas gracias por escribirnos. Tú misma has indicado parte de la respuesta. En todos nosotros hay un saber inconsciente que es mucho más inteligente que la conciencia. Tú bien has indicado que el acné, los granitos que todos solemos tener en un momento de la pubertad o de la adolescencia, cuando se mantienen más allá de ese periodo y cuando a uno se le hace problemática esa situación, es una manifestación psíquica de su propia sexualidad, como tú bien has indicado. Y no siempre los tratamientos tópicos que en muchas ocasiones nos hacemos a través de las cremas o las distintas limpiezas solucionan, porque tienen que ver con una manifestación de una sexualidad, de una necesidad afectiva que hay en nosotros, de relacionarnos con los otros, que no sabemos expresar. Entonces, como tú bien has dicho, como no puedo poner las palabras de esos deseos que se expresan en mí, pongo esas erupciones, esos granos, esas manifestaciones que en mí le indican al otro algo descontrolado en mi ser. Nosotros te recomendamos consultar a un psicoanalista. ¿Para qué? Para poder hablar, para poder aprender a poner las palabras a tus deseos. Porque la piel es el órgano de expresión de nuestro aparato psíquico, como tú muy bien, inconscientemente, has manifestado con tu consulta. Muy bien. Sigo con el... Sí, Laura, ¿quieres comentar? Sí. No, es que me he acordado una cosa, que recurrentemente ha estado a lo largo de las épocas, de los tiempos, como una especie de ideología que se transmite, que es que el hecho de que la masturbación y los granos están muy relacionadas, que había como una culpabilidad o algo que se expresaba ahí a través de las erupciones en la piel, de los granos, y era como de fondo, decía, ¿quién se masturba? Le van a salir granos, no sé cuánto, ¿no? Que hay como un entramado, una relación entre la sexualidad, la masturbación, los granos, hay como un pozo ahí de, claro, porque de una es circunstancia una... que se va transmitiendo. También, ¿no? Cuando justamente ves a veces chicos muy lindos y todo, que están, ¿no? Adolescentes que tienen así muchos granos, y entonces, claro, en lugar de darle un buen beso como te gustaría, pues no lo haces. Tiene granos, entonces es también por eso que tiene que ver mucho con las relaciones con los demás. Claro. Todo lo que expresa en la por piel eso, ahí en la en cara. En vez de irse a la cara, hay que irse al culo. Porque esa persona te pone cara de culo con grano, entonces el culo seguro que está más liso
y más el dispuesto para el beso. ¿Qué viste cómo es, Elena? Bueno, después, para cambiar de tema, que Elena se va. Andrés, que nos ha agradecido de verdad por los consejos que le hicieron pensar y analizar varias cosas. Y Andrés nos volvió a escribir hace poco. Nuestro amigo de Venezuela. Sí, bueno, ayer, que nos hace una pregunta que es bastante interesante, la verdad, porque creo que nos ha pasado a todos cuando iniciamos nuestro psicoanálisis y que vemos que nuestras conversaciones con los demás pues se van modificando, porque nuestra escucha se ha modificado. O sea, ya escuchamos otras cosas de lo que escuchábamos antes. Y entonces decimos, ¿por qué este me habla así? Primero, porque tengo una escucha diferente. Bueno, voy a leer la pregunta de Andrés, sí, porque por yo favor, estoy contestando. Dice Andrés, nuevamente las saludo y les escribo por una situación que he enfrentado en algunas oportunidades. Luego de iniciar mi psicoanálisis, he podido identificar algunas de mis actitudes inconscientes. Y si bien he logrado solucionar algunas cosas, en general el proceso de limpiar el inconsciente de las ideas infantiles me parece por los momentos una tarea titánica. Todo este paréntesis es para preguntar cómo lograr relacionarme con las demás personas si casi sí todas tienen sus ideas o actitudes infantiles muy arraigadas por experiencias pasadas. Pregunto esto ya que por lo menos en mi Venezuela no se acostumbra a ir al psicoanálisis, ya que lo toman como admitir estar loco o loca. Y por esto mismo no asisten quedando sin solucionar nada. Pero dificultándome muchas veces relacionarme con ellas, ya que siento que a veces canalizan en mí o los demás esas ideas infantiles. Yo haría una primera indicación, Andrés. El inconsciente no se limpia. El inconsciente se produce. Y efectivamente lo infantil va a estar siempre. Es decir, que no queramos eliminarlo, es lo que nos ha formado. Y después, en la edad adulta, es cuando ya tenemos que renunciar, por lo menos en lo social, a lo infantil. Pero lo infantil siempre va a estar. No se puede eliminar. Laura. Claro, sí, no, es que cuando lo estaba escuchando pensaba, ¿no?, que parece como que, por el discurso que ha dicho, que parece que el psicoanálisis como que te hace ser un superhombre, una supermujer, o que te distancia de los demás, y yo creo que es al contrario, que te ayuda a escuchar al otro y poder decirle otras frases para que el otro no se ponga tanto en esa situación infantil, sino que pueda estar con alguien y pueda darse cuenta de otras cosas, ¿no? Que no es para rechazar, que ahí previamente en él hay como cierto rechazo a los otros, que es para poder incluirlos y también permitirles que puedan crecer, que puedan decir cosas diferentes, porque no es tanto yo me psicoanalizo para ser el mejor, para ser diferente, para no escuchar ciertas cosas, ¿no? Porque eso que él rechaza en el otro, tiene que darse cuenta que también está en él, y a lo mejor en su proceso de análisis, incluso él mismo está rechazando eso que ven los otros, y que claro, y que le hacen tener ese choque cuando se encuentra con otras personas y se ve reflejado en ellos, ¿no? Sí, efectivamente, suele pasar. Pero también yo creo que porque uno ha modificado su escucha, entonces está más atento a esas cosas. ¿Por qué no empiezas a estudiar, Andrés? Porque claro, así podrías escucharlas a ellas muchísimo mejor. También tenemos que pensar, claro, que la gente... también tenemos que pensar, Andrés, que hay millones de personas en el mundo. Es decir, que uno dice, ay, es que claro, como deseo encontrarme con personas con las que poder conversar y estas personas hablan de algo que ya no me interesa, como si no me quedara nadie con quien encontrarme o a quien amar. En absoluto, el mundo se amplía cuando uno comienza su análisis. Y además nos damos cuenta que el otro no es solo la imagen que yo veo del otro, sino que es mucho más. Son también las palabras que yo puedo producir con el otro y así se va transformando. Yo creo que, como dice Laura, el mundo se nos enriquece y tenemos que aceptar que no todo el mundo quiere lo mismo y que a veces uno va modificando también los destinos que tiene. Se va encontrando con otras personas que en el momento de vida actual le interesan más. Yo creo que hay que aceptar eso
y entender que el futuro nos va a producir encuentros que a nosotros que estén con acordes con nuestros deseos. Que Venezuela es un país riquísimo, hay mujeres maravillosas y que además de Venezuela tenemos una frontera abierta gracias a los medios de comunicación y también estamos nosotras contigo, Andrés, para poder conversar. Qué bonito, qué bonito. Tenemos más escritos. Oye, y que las relaciones también se transforman, ¿no? Claro. Referencia a Andrés y que seguramente si mira en su vida habrá relaciones que antes no soportaba o que no las encontraba, no se encontraba bien y que ahora la ha podido transformar gracias a esa nueva mirada que tiene a través del psicoanálisis, que no hay que mirar esa tal vez eso negativo entre comillas, ¿no? Sino que también seguro que ha producido otras muchas relaciones en las que se encuentran muy bien. Sí, efectivamente. Iniciar un tratamiento te permite cambiar un poco de mirada. Después nos ha escrito también Mario. Y Mario nos viene a agradecer el programa, haciendo hincapié en un programa donde hemos hecho, habíamos comentado nuestra lectura sobre las 11.000 vergas de Guillaume Apollinaire y de los diferentes libros. Bueno, él saca diferentes libros que hacen referencia un poco a la sexualidad descarnada en la literatura y nombra al Marqués de Sade, a Bukowski y un poco esos grandes autores que pudieron hacer, digamos, literatura desde la sexualidad genital, ¿no? Que es muy interesante porque pusieron en palabra muchas fantasías nuestras. Es decir, que gracias a esos escritos nosotros ahora podemos, porque no hay que olvidar que siempre vivimos desde los libros que fueron escritos, que nuestra vida no es así tan original o creativa o tan particular, sino que vivimos como está escrito, es decir, que seguimos como un mandato. Entonces, es decir, que esos libros escritos donde pueden desplegar fantasías sexuales como Bukowski, el Marqués de Sade. Por eso también recomendamos desde aquí en la lectura del Sexo del Amor de Miguel Oscar Menaza, que pueden adquirir en la editorial Grupo Cero, porque es otro libro que despliega también un mundo de fantasías sexuales, pero más beneficiosas que esos libros que Mario ahí hace referencia, que están muy bien, pero que hay libros que hacen referencia a una sexualidad florida, placentera y interesante. Entonces Mario nos dice que seguirá escuchando su programa y que nos agradece infinitamente la excelsa profesionalidad al tratar esos temas tabú. Así que es interesante ver también eso de que hay cosas. Tendríamos que hablar el próximo día del Sexo del Amor, que es un libro maravilloso. Y que hay varias partes, así le damos un pequeño regalo a Mario y le leemos algunas partes del libro para ver un poco cómo se puede hablar de la sexualidad sin estar enseñando como en las 11.000 vergas, que es todo... Claro, pero faltan conversaciones ahí, son como encuentros corporales, además la mujer normalmente es un objeto y el hombre es el bestia que la asalta, cuando en el Sexo del Amor son personas, sujetos, hablantes, además impera el deseo femenino, no hay un encuentro de un hombre con una mujer si no hay un deseo de ella que lo determine, entonces claro, es una visión donde la mujer tiene otro papel. Muy interesante, efectivamente, es decir que tenemos que ver dónde exista la mujer, tanto para él como para ella, es decir que no haya en el Sexo del Amor, es un libro muy interesante, está muy bien lo que dijiste, Elena, donde la sexualidad femenina no está reprimida. ¿Sale? Por eso es una novedad, todavía es una novedad, porque hay escritoras aquí en España, por ejemplo, donde pude leer y claro, hablan de la sexualidad femenina, pero bueno, de su genitalidad más bien y que entre las insatisfacciones que tienen o ese abrir de piernas para follar, porque es una cosa, no hay un desarrollo de su sexualidad, no hay un desarrollo, un goce en la sexualidad. Y tenemos otro escrito. ¿Otro? ¿Sí? Sí. Al referencia del programa Pagar por Sexo.
Ah, sí, es cierto que nos ha escrito. Que me parece interesante destacar porque el programa se llama La sexualidad femenina, pero nos escuchan muchísimos hombres y además nos escriben, que es interesante. Es decir, que pueden conversarse. Además, este chico que nos ha escrito un... Es decir, que va hablando, van escribiendo, está muy bien. Que él cuenta, para resumir un poquitín, que él está casado, que hace varios años que lleva con la mujer y que nunca estuvo muy satisfecho con la sexualidad que pudo poner en práctica con ella. Siempre fue bastante pobre para su gusto y que desde que tuvieron los hijos, pues ya se terminó del todo. Parece que él dice que, pues sí, que utiliza los servicios de chicas para poder tener relaciones sexuales y que le va bien y que también agradece el programa para poder hablar de eso como de una cosa normal, que no tiene que tener culpa porque utiliza un servicio. Es un servicio, efectivamente, pero también podríamos comentar que no es la solución. No, porque no es lo único. Claro. Es decir, que el problema es que no tendría que ser lo único. Vamos a decir que siempre lo que vamos a configurar un poco como enfermizo, como actitud, es cuando es mi única forma de gozar. Es ahí donde, para poder desplegar una sexualidad más interesante, con varias relaciones... Varias relaciones no quiere decir... con varias personas, varias formas de relacionarse con una mujer, es decir, ¿no? Como una cosa más sí, amplia. Sí, que hay una cierta degradación ahí con la sexualidad y en el encuentro con lo femenino, que aunque él haya hallado un camino para poder conseguir un cierto nivel de goce sexual, nosotros le vamos a recomendar, ya que él nos ha confiado su consulta y ha establecido esa conversación, nosotros le vamos a recomendar que comience a su tratamiento psicoanalítico, que comience a hablar con un psicoanalista. ¿Por qué? Por un lado, porque la sexualidad es un amplio huerto y rico donde él puede sembrar y recoger más cosas. Y por otro lado, porque me parece que lo que él debe descubrir es lo femenino que hay en él. Aquello que todavía hay degradado en él y no puede disfrutar solo a través del encuentro con una mujer que se dedica a eso por dinero, pero todavía no hay una mujer como tal que en esa libertad pueda conseguir el goce. Le vamos a recomendar desde nuestra confianza que vaya descubriendo ese nuevo camino en él, el camino de lo femenino. Nos pueden seguir escribiendo a la sexualidad femenina radio @gmail.com, la sexualidad femenina radio @gmail.com y a los números de teléfono desde Málaga, Laura. Sí, el 610-86-53-55. Y en Madrid el 91-55-96-436. Muy bien, hasta el próximo día. Adiós, adiós. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. ¿Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás? Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo.
realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión, www.grupocero.org.